Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? todo bien, todo bien. Excelente. ¿Qué tal el fin de semana? A la persona y en Creo que ya vemos bien poquitos a esta hora, ya vemos por lo menos unos 8 o 9, ya ha tomado vacaciones, profe. Hombre, pensaron que por ser el día del niño, el segundo día después del día del niño. Bueno, vamos a iniciar porque tenemos mucho trabajo el día de hoy, ¿ok? Y espero que lo que vean el día de hoy les agrade mucho porque vamos a hacer un formulario dentro de Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo lo vamos a agregar acá. Vamos a iniciar con la teoría, ¿verdad? Vamos a iniciar, ¿verdad? Siempre de la mano del tema. El tema se llama controles de formulario, miren. Y el objetivo es identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, el día, si no me equivoco, el día viernes estuvimos ya hablando un poco sobre lo que son los formularios, ¿verdad? Espero que hayan podido realizar el ejercicio número 2. No sé si alguien lo pudo finalizar o lo terminaron. A ver. ¿Quiénes lo pudieron hacer? Que era el de temperatura, si no mal me recuerdo. Michael. No, no, no lo me estaba poniendo al día, pero con lo anterior. Okay. Así que hoy Walter. le entro con todo. Okay, Walter. No, no lo intenté. Okay, hay que hacerlo porque esa es parte de la tarea y el desarrollo siempre de del contenido. Igual ya vamos finalizando. Vamos a iniciar entonces con la introducción, ¿verdad? Entonces, vaya. Los controles en Excel, señores, son objetos que podemos agregar a los formularios y que podemos crear funcionalidad, ¿ok? Cada uno de esos objetos le van a generar lo que buscamos, que es la interactividad entre lo que es el lenguaje de programación, los procedimientos y, si se recuerdan, de las características de los diferentes elementos. Podemos utilizar estos controles para seleccionar información, mostrar listas, seleccionar entre una u otra opción, ¿verdad? O permitir que el usuario inicie una macro con tan solo pulsar un botón. Eso lo hicimos en la clase anterior. Entonces, los controles de formulario en Excel se encuentran dentro de la ficha programador en el grupo de controles, ¿verdad? Solo pulsamos el coma, el control que queremos agregar y lo dibujamos en Excel. Pero por debajo de los controles de formulario también podemos utilizar lo que es los controles del grupo de ATX, pero realmente son diferentes, ¿sí? En cuanto a el elemento, ¿vale? Por ejemplo, los controles de formulario, digámoslo así, son locales, es decir, funcionan basado en estrategia de Excel, es decir, lo configuramos mediante Excel, mientras que los controles ATX los programamos con el lenguaje de Visual Basic.
Sí, no sé si se logra entender la diferencia. Los controles de formulario los podemos programar, ya sea en el entorno de Excel o en el entorno de Visual Basic, mientras que los APIs se pueden hacer o se programan, mejor dicho, a través de lo que es el lenguaje de programación. Aunque muchos, lo que vamos a hacer hoy es una consolidación de esto, ya que ambos pueden trabajarse en ambos formatos, en Excel y en el lenguaje de programación. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo el día de hoy, ¿verdad? Para lo que es el ejercicio. Esta va a ser prácticamente la tarea para esta sesión. Pero ¿cómo insertamos un control? Lastimosamente aquí esto era una imagen, GIF, para que ustedes vieran. Lo que hace acá es que abre el comando insertar que se encuentra en programador, vean, ¿sí? Y aparecen los dos grupitos, estos dos que les enseñé acá, miren, estos dos que aparecen acá, ¿sí? Entonces, aquí seleccionan el primer objeto del formulario y aquí en este espacio de entre E, F, G y H, dibujan un rectángulo y al soltar se visualiza un botón. Lo vamos a hacer acá, permítanme. Voy a abrir mi Excel, el Excel que tengo acá en blanco con el que vamos a. Vean esto. Ups, ¿qué dice? Vale, miren, venimos a programador, le damos insertar y le doy aquí a comandos de formulario, ¿sí? Entonces, vean, vean el cursor. En el cursor yo puedo ahora dibujar, ¿vean? ¿Sí? Pero ya me pide una macro, ¿sí? ¿Se recuerdan, verdad? Yo le voy a dar esta por el momento, ¿sí? Y ya está el botón 1, es decir, que cuando yo le dé clic a este botón, se va a generar la macro que yo le asigné, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vengo con este, lo mismo, miren, ¿sí? Pero este no me pide que le asigne una macro, ¿sí? Este lo que me pide es que, si yo le doy aquí, por ejemplo, ver código, me trae, miren, aquí, ¿ven? A Command Button. Yo le puedo decir Ranch, no, no salsa Ranch, ¿verdad? Ranch A1, ¿verdad? Y decirle que en A1, ¿sí? Multiplique 5 por 6. Miren, cierro. Me vengo, vean que aquí también hay otra diferencia, ¿sí? Aquí, ya cuando inserto el formulario de control de formulario, ya Excel ya me dice que es un botón. Pero cuando yo trabajo con los APIs, Excel entra a un modo de diseño. Miren, en este momento es un botón. Miren. Pero si yo le quito este modo, ahora Excel ya entiende que es un botón. Miren, y aquí me aparece el resultado. Y no es una macro. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Vuelvo al modo de edición y cuando le doy clic, se nota ahora la diferencia entre los de controles de formulario y APIs. Esta es otra característica que los diferencia. ¿Sí? Walter, Michael, Oscar, Roxanne. Sí. Ok, entonces, si vamos a trabajar con controles APIs, entonces voy a trabajar basado en un modo, el modo diseño y quitar el modo diseño. ¿Sí? Cuando esté en el modo diseño, yo puedo aplicarle varias cosas. Por ejemplo, aquí tengo la ventana de propiedades, miren. ¿Sí? Por ejemplo, Command Button, yo le puedo quitar en el Caption, ¿se recuerdan de esto, verdad? Le voy a dar a aplicar fórmula, por ejemplo. ¿Sí? Y si le doy doble clic, miren. ¿Sí? O le puedo decir, se recuerdan esto, ¿verdad? Dim A, B, As Integer. Vamos a pedir dos datos con el botón. Entonces, A igual a val. Vamos a poner un val acá. Y le vamos a decir un input box. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Input box, ¿verdad? Y le vamos a decir ingrese primer número. ¿Sí? Cerramos el doble paréntesis y lo copiamos y pegamos.
Y este va a ser B, miren. Ingrese. Segundo número. Vamos a agregarle uno que diga res. Resumen. ¿Ok? O inclusive, fíjense, no necesariamente necesito esa variable. Ya van a ver por qué. Porque la puedo dejar indicada. Y decir msgbox. Miren. Vamos a abrir comillas. MS. Ah, me puse, perdón. Vamos a abrir y vamos a decir el resultado de multiplicar esos números es. Y ponemos ampersand y aquí ponemos entre paréntesis, miren, A por B, miren, por B. ¿Sí? ¿Ven? Y este botón, ¿sí? Cuando yo le dé clic, va a hacer esto. Vamos a ver. Quitemos el modo de edición. Aplicar fórmula. 8, 9. 8 por 9. Ahí está, miren. 72. ¿Sí? Entonces aquí le volvemos a dar. Inclusive le podemos cambiar el nombre del botón. Pero eso se hace antes de aplicarle código. Miren, ¿sí? Entonces, vean, tenemos los controles de formulario y los controles a pies. Sigamos con la presentación. Vamos a hablar de los controles de formulario en Excel, que son objetos que podemos colocar, ojo, dentro del libro de trabajo. Pero también dentro de un formulario en Visual Basic, ¿ven? Y nos darán funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información. Veamos. El primer elemento es el objeto botón. El botón nos permite ejecutar una macro al momento de hacer clic sobre ella. Una macro, ¿miren? ¿Sí? El siguiente es una etiqueta. Permite establecer un texto o breves instrucciones en el formulario. Miren, el siguiente. Casilla de verificación. En inglés lo han de haber conocido ustedes como checkbox. ¿Sí? Permite la selección o no selección de una opción. O sea, la podemos seleccionar o no. ¿Sí? La siguiente. Control de número. Miren, nos ayuda a aumentar o disminuir un control numérico. Siguiente, cuadro de lista. Muestra una lista de valores de los cuales podemos elegir una sola opción o múltiples opciones de acuerdo a la configuración del control. Siguiente, botón de opción, o ustedes lo van a conocer en inglés como radio button. Nos permite una única selección dentro de un conjunto de opciones. ¿Sí? O sea, yo tengo. Ya vamos a hacer el ejemplo para este, ¿sí? Luego tenemos cuadro de grupo. Agrupa varios controles dentro de un rectángulo. Eso es como más, para hacerlo como más visual. Luego tenemos etiqueta. Permite especificar un texto. Ah, creo que aquí nos equivocamos. ¿Con cuál fue? Permítame. Por aquí. Ah, creo que no. Este es el que permite breves instrucciones, pero si me equivoco en alguna. Sí, este era el botón, miren. Ahí me equivoqué. Barra de desplazamiento. Al hacer clic sobre la flecha, se va desplazando la barra dentro de un intervalo predefinido. O sea que yo puedo generar un escenario y si no me cabe en el escenario, pues yo lo puedo estirar dentro. Utilizando esta herramienta, ¿sí? Por acá están estos últimos tres que les va a quedar de tarea que ustedes los averigüen, ¿ok? Se los voy a compartir como una captura. Ustedes investiguen los últimos tres iconos que son estos que están acá, ¿ven? ¿Sí? Pero igual por ahí están
ya definidos estos elementos, así que no van a ser, no va a ser mucho. Vamos a realizar el siguiente ejercicio, miren. Vamos a crear un libro en donde vamos a tener lo que es los datos de una agencia de viajes. Antes de hacer el ejercicio, les voy a explicar algunas cosas para utilizarlo. ¿Okay? Voy a abrir otra hojita por acá. ¿Sí? Vamos a ver cada control, si les parece, los primeros controles. ¿Sí? Vamos a ver el de botón. Miren, ¿se recuerdan? El de botón tiene que haber una macro creada. Si no hay una macro creada, ¿verdad? Entonces posiblemente me pueda confundir y pueda darme un error. Pero lo vamos a hacer así. ¿Ok? Luego tenemos el cuadro combinado. Miren, el cuadro combinado. Bueno, aquí lo he hecho bastante grande. El cuadro combinado es que cuando le damos clic, nos aparece una lista por debajo. Seleccionamos, se cierra todo y aparece el elemento acá. Miren. Tenemos los checkbox. Miren. Sí. Miren. De estos podemos ir marcando ya sea uno o varios, ¿sí? Pueden, como decía la teoría, lo checamos, lo seleccionamos o no lo seleccionamos. Miren, ¿sí? Luego tenemos el control numérico. Miren. Esto lo que hace es que cuando yo presiono hacia arriba, aumento un número y este lo baja. Pero aquí no está activado todavía. Para activarlo, fíjense bien lo que vamos a hacer. Me voy a posicionar en una celda. No, lo voy a hacer grandecito mejor. Me voy a posicionar acá, miren. ¿Ven? Y lo voy a reducir. Y esta celda la voy a vincular con el objeto. Vean esto, por favor. Le doy clic derecho y le doy formato de control. Miren. Y me aparece esta ventanita. ¿Sí? Entonces, en esta ventanita me dice cuál es el valor actual. Por las pulsaciones que yo le di anteriormente, me puso el 3, pero yo le puedo decir, no, que empiece, que el valor inicial sea 1, que su valor mínimo sea 1 y su valor máximo sea 10, por ejemplo. Ahora, su incremento muy interesante. Podemos decir que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, etcétera. Lo vamos a dejar de 1 en 1. Y ahora dice, ¿vincular con qué celda? Miren, le damos clic acá y yo les dije que le íbamos a vincular con esta. Miren, regresamos y ahora le damos a aceptar. Miren, ¿qué apareció en la celda? Le vamos a poner un... Y no tiene fórmula, miren. Vamos a poner un borde acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Me apareció el valor que le configuré aquí, miren. ¿Qué valor le dije que tenía que tener como valor actual? 1, ¿sí? ¿Qué pasa si yo deselecciono y ahora vengo acá a intentar hacer esto? ¿Qué va a pasar? Miren, si yo le doy clic acá, miren, me va a incrementar de 1 en 1. ¿Y hasta cuánto? Hasta Hasta 10. 10. De ahí no pasa. Y de aquí, hasta 1. Y de ahí no baja. Miren, ¿ya vieron cómo funciona este control? Se lo repito, el control es este, miren, ¿sí? Para este, miren, para este, vamos a darle formato control, ¿sí? Y necesito un rango de entrada, ¿sí? Vamos a hacer algo acá. Por ejemplo, yo voy a poner platillos, ¿sí? Sí. Voy a poner día y luego platillos. O sí, platillos lo voy a poner. El lunes, el martes. Esto lo voy a hacer rápido. Sí. Nosotros trabajamos hasta domingo, ¿verdad? El lunes va a haber. Me va a dar hambre, pero bueno, tacos de birria. El martes va a haber sopa de patas. Uy, ¿qué puse? Patas.
El miércoles va a haber Xiaomi, el jueves va a haber, ¿cómo se llama esto? Ayúdenme ustedes, ya me va a dar hambre, pero Carne asada, carne asada, sopa de res, sopa de res, tamales de res y atol ¿ok? Tenemos esta tabla, miren, vean, la tengo en la misma hoja, fíjense. Sí, le voy a dar ahí en formato para que se vea bonito. ¿Sí? Entonces vengo yo acá y hago esto. Miren, le voy a dar clic en formato de control y le voy a decir rango de entrada. Bueno, vincular con qué celda, porque necesitamos una respuesta. Entonces, el rango de entrada van a ser los platillos. Miren, ¿y con qué celda la voy a vincular? La voy a vincular. La voy a bajar, la voy a poner con esta celda, miren. ¿Sí? Entonces voy a mover este objeto. Acá era, ¿verdad? Me confirman. ¿Sí? Y vean ahora. ¿Sí? Y como los tacos de birria es el lunes, es el 1, ¿vean? ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Esto me puede servir, ya van a ver para qué más adelante, ¿sí? Entonces, miren, y ya tengo una lista, ¿ven? ¿Sí? Ok, vamos a ponerla mejor por acá. ¿Sí? ¿Ven? Ok, ahí estamos. Cuando nosotros seleccionamos estos, aquí sucede algo, miren. Tenemos que asignarle también una celda. Por ejemplo, le vamos a asignar esta acá. Le vamos a asignar. Aquí cuesta un poquito. Con estas, ¿sí? Y esta acá. ¿Qué pasa cuando yo activo? Miren, cuando yo activo, Excel pone verdadero. Cuando desactivo, ¿ya vieron qué ponen? Falso. Miren aquí. Miren aquí. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá, lo vamos a utilizar más adelante. Vuelvo a repetir. Estamos viendo los controles. Vamos con el siguiente, ¿ven? Programador. Insertar. Hoy vamos con. Ah, este lo hicimos. Ahora vamos con este. ¿Miren? Vamos a colocar uno acá y a la par. Vamos a hacer unas copias. ¿Sí? Y vean aquí. ¿Qué sucede? Miren, solo puedo seleccionar uno de los tres. Y aquí lo bonito es que solamente necesito asignarle a una celda su valor. Miren. ¿Cuál está seleccionada ahorita? La 3. Aquí. La 2. Aquí. La 1. Miren. Solo necesito una. ¿Alguien me podría decir, sí? ¿Para qué creen ustedes que me servirían estos indicadores de falso? ¿O esto de 1, 2? ¿O esto de esto que está acá? ¿Alguien me podría decir cómo entiende eso, esa funcionalidad? ¿Alguna idea? ¿Cómo le ven? Si yo necesito hacer, por ejemplo, hacer un formulario dentro de Excel y programar cada uno de los elementos para que automáticamente me genere un resultado. Por ejemplo, yo aquí podría tener, bueno, podría tener aquí el tipo de elemento y podría tener acá una opción de precio e invocar con índice, la tabla, ¿sí? Seleccionar el elemento y luego el precio.
¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a hacer uno un poquitito más sencillo por ahí. Luego por ahí tenemos otro elemento que es el de grupo que yo les decía, ¿vean? Por ejemplo, estos elementos yo los puedo agregar acá adentro, ¿sí? Para que se vean mucho más estéticos, ¿vean? ¿Sí? Este elemento yo lo puedo arrastrar para acá. ¿Bien? ¿Sí? Aquí creo que vamos a... Permítame. Ahí está. Vamos a posicionar de manera tal que le demos el espacio a cada elemento. Miren. Sí. Aquí, esa opción que aparece ahorita el número 3, es como que dijéramos que estamos en un modo, en un modo activo, ¿verdad? ¿Ven? Por ejemplo, aquí podríamos poner, miren, si yo le doy clic acá, le puedo dar editar texto y le puedo poner factura. Sin factura. Con factura. Con ticket. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, sin factura es uno. Con factura es dos. Con ticket es tres. ¿Sí? Y así podemos ir haciendo. Por ejemplo, aquí lo podemos cambiar, ¿vean? Seleccione tipo. ¿Sí? Miren, se ve bien agradable, ¿verdad? Podemos hacer un formulario así. Luego tenemos el cuadro, la etiqueta. Miren, la etiqueta es una forma en la que yo puedo escribir un texto y este no tiene ninguna relevancia en el caso de programación. Por ejemplo, podríamos decir... Acá, como indicaciones, seleccione las opciones para calcular el cobro. Por ejemplo, miren. Es como un cuadro de texto, sí, como una etiqueta cuadro de texto, como la del formulario, ¿sí? Y la que sigue. Es, por aquí tenemos la barra de desplazamiento, esa no la vamos a ver ahorita. Campo de texto, este si ustedes se fijan, pues tengo seleccionado acá, ¿sí? Estas no están habilitadas acá, porque para eso están las celdas. Miren, ¿sí? Estamos. Bien, ahora sí vamos a. No sé si alguien me escribió el grupo. Ah, no, yo pensé que me habían escrito. Disculpen. Muy bien. ¿Preguntas con estos controles? Estamos ahorita con los controles de formulario, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguno? Roxana, Elizabeth, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer algo bien sencillo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan poner en práctica, ¿sí? Vamos a abrir un nuevo libro. Este, si gustan, lo hacen, lo van haciendo conmigo, ¿sí? Voy a bajar, porque yo no quiero que se vea esto, ¿sí? Voy a bajar. Como al 90, ¿sí? Me avisan cuando ya estén ahí, por favor. Y vamos a generar una tabla llamada destinos, ¿sí? Y vamos a generar lo siguiente. Les pido que vayan conmigo porque hoy, ¿sí? Ok.
Y vamos a tener que para cada uno de estos destinos vamos a tener un costo, ¿sí? Como son de Centroamérica, no van a ser costos tan altos, ¿ok? ¿Esto qué es? Dinero, ¿verdad? Le vamos a poner un estilo de encabezado y a las celdas le vamos a poner así. Y le vamos a poner un borde, miren. Todos los bordes, ¿ok? Y a la par, miren, vamos a crear otro que se llame, bueno, lo vamos a copiar de aquí. Solo voy a ocupar cuatro, van a ser concepto y costo. Aquí vamos a cambiar alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. Uy, pero no con esos precios. El alojamiento lo vamos a poner a $80. El desayuno carísimo, porque pues sí, es un hotel de, al que a, un destino parametrizado, 30, el almuerzo vale, perdón, 20 vale el desayuno, el almuerzo vale 30 y la cena vale 20, ¿ok? Ahí le pueden dar cualquier cena típica, ahí a cualquiera, ¿ok? ¿Sí? ¿Me avisan cuando ya estén ahí conmigo, por favor? Se los voy a compartir inclusive con, ¿cómo se llama? Con captura ahí en el chat de Zoom. Vale. Esto lo vamos a hacer aquí por no crear una hoja por cada tabla. Ojo, por eso lo estamos haciendo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Me avisan. En eso les quiero comentar, ¿verdad? Que a estas tablitas les vamos a poner un nombre, ¿vieron? ¿Sí? ¿Ok? A la de Roatán y todo eso le vamos a llamar destinos, miren. Seleccionamos sin los encabezados, miren. Sin encabezados le ponemos, yo lo voy a poner con D mayúscula, destinos, miren. Destinos. Miren. Ok. ¿Ya? Y a lo otro le vamos a poner, a esto igual le vamos a seleccionar, le vamos a poner costos con C mayúscula. Miren. Entonces tenemos destinos y tenemos costos. ¿Ok? Me avisan. Ya Michael ya está listo por ahí. Excelente. Ahora sí vamos a subir. ¿Sí? Vamos a subir. Vean. Y vamos a hacer una bonita interfaz. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner agencia de viajes La Americana. Miren. Vamos a poner esto, que se vea bonito, tamaño 10, 20 le vamos a poner, porque se vea grandecito, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a agregar aquí destinos, personas y días, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con espacio, ¿sí? Luego, tipo de alojamiento. Y gastos, uy, ya te puse, gastos adicionales, ¿ok? ¿Sí? Vamos a hacerle, darle suficiente espacio acá, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vean, vamos a colocar los gastos en pasaje.
los gastos de alojamiento, los gastos de alimentación, luego vamos a obtener un subtotal, luego tenemos que agregarle nuestro famoso impuesto, ¿verdad? Y por último, el total a cancelar, ¿ok? ¿Sí? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? Al final le vamos a poner todas las flores sabidas y por haber que ustedes quieran, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, voy a continuar acá. Vamos con los destinos. Miren, con los destinos vamos a hacer lo siguiente, ¿ven? Vamos a dibujar, ¿sí? Yo voy a hacer esto, miren. Quiero ver. Vamos a bajar. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a mover esto, una columna para acá, miren. ¿Sí? ¿Ok? Y esto lo vamos a reducir así, en chiquitito, ¿ven? ¿Sí? Ya van a ver por qué. Aquí si gustan, sí le podemos insertar otras dos columnas. No, una columna, está bien. Esta sí la podemos hacer más grande. ¿Ok? Como aquí lo que se trata es hacer una bonita interfaz, miren. Vamos aquí a destinos. Me voy a venir para acá. Le voy a dar programador, insertar. Y vamos a insertar un, vamos a ver, cuadro de lista. Vamos a ver. Sí, miren. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese control? Pongan mucha atención. El que seleccioné es este, miren. Cuadro de lista. Porque este es el cuadro. Veamos, espérame, espérame. Ah, sí, no, no, entonces sí. Es el cuadro de lista. Este es el que vamos a seleccionar. ¿Sí? Le damos clic derecho, miren. Y ahora le damos formato de control, miren. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a seleccionar el rango de entrada. El rango de entrada, miren, vamos a bajar acá, es esto, miren, ¿sí? Venimos acá y listo, ¿sí? Y ahora le damos vincular con una celda. ¿Cuál celda? Esta de acá, miren, y le damos aceptar. ¿Ven? Y miren que ya, si yo le doy clic afuera, ya puedo moverme, ¿ven? Por ejemplo, Roatán es uno. El Agua Titlán es dos. Y así sucesivamente, ¿miren? ¿Sí? Aquí me tengo que mover, ¿sí? ¿O qué tal si les parece? Yo lo hice así para que se vean las opciones, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, lo vamos a dejar ahorita así. Vamos con el siguiente. Bueno, ¿me dicen si lo tienen ustedes? ¿Lo pudieron agregar? ¿Michael? ¿Sí? Sí, te pudo. Ok, excelente. Vamos con el número de personas. Ya vimos qué controles vamos a utilizar para estos dos, miren. ¿Sí? Veamos. Damos clic acá y voy a dibujar acá el famoso control de número, miren. Lo voy a dibujar aquí cerquita, ¿ven? ¿Miren? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Miren. Y lo voy a duplicar. Control C. Me vengo para acá y lo pego. Miren. Quizás le vamos a dar un espacito a esto para que quede así, ¿ven? Entonces aquí seleccionamos y le vamos a poner un borde grueso para que se vea. Miren. Ahora vean lo que vamos a hacer.
Le vamos a mover un poquito para que se vea el cuadrito, ¿vean? Hoy sí, clic derecho. Para el número de personas, fíjense bien, en esto no se permite más de 10 y no podemos tener números negativos, ni cero, ¿ok? Entonces, formato de control, miren. Su valor inicial o actual siempre debe de ser 1, 1000, ¿sí? Su valor mínimo va a ser 1. Y su valor máximo va a ser 10 personas. Solamente se pueden hacer combos desde una persona hasta 10 personas. El incremento que lo haga de 1 en 1. Ahora, ¿cuál celda vamos a vincular? Miren, vamos a vincular esta. Miren, y le damos a aceptar. ¿Ven? ¿Sí? Vamos a correr un poquitito porque nos va a hacer falta los de los tipos de alojamiento, ¿ok? Vamos con el de días, miren. Le damos clic derecho al control y le damos otra vez formato de control. El valor actual que deberá de tener siempre es 1. Ahora, aquí hay una restricción. El número máximo de días que puede estar un grupo o una persona o un grupo de personas es 5 días, ¿sí? De estadía. 5 días serían 5 días y 4 noches. Entonces, vamos a ponerle el valor máximo de 5 días y el valor, perdón, el valor mínimo es 1 también. Y el valor máximo sería 5. El incremento también lo vamos a dejar de 1 en 1. Y aquí la celda que vamos a vincular es esta, miren. Y le damos acá. ¿Ven? ¿Sí? Miren cuando le damos aquí clic derecho, chicos, lo que sucede. ¿Sí? Se pone esto, ¿ven? Porque lo estamos vinculando, ¿ven? Aquí con D3000. Vamos con el tipo de alojamiento, rapidito, porque nos va a comer el tiempo. En el alojamiento, o es sin o con alojamiento. Entonces, vamos a seleccionar aquí el programador, este, miren. ¿Sí? Y lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? Y este, con control sostenido y con un clic sostenido, yo le saco una copia, miren. ¿Sí? Y aquí le voy a dar editar texto y le voy a poner sin alojamiento. ¿Sí? Y al siguiente, con alojamiento. ¿Ok? Ahora necesitamos vincular una de las celdas. Miren, la vamos a hacer acá. Clic derecho. Formato de control y nos va a aparecer esta ventanita. Y aquí donde dice vincular con la celda, miren, si no les aparece esto inmediatamente y les aparece al inicio, busquen la ficha control, ¿ok? Aquí le damos un clic y ahora le damos clic aquí a la par, miren. Y ahora le damos a aceptar, ¿ven? Entonces, sin alojamiento es 1 y con alojamiento va a ser 2, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Vamos con esto. Miren, aquí vamos a poner 3 tipos de gastos adicionales. Tenemos lo mismo, ¿ven? Ahora con el checkbox o casilla. Lo dibujamos dentro. Miren. Y con control y el mouse sostenido, voy a duplicar esto, ¿ven? ¿Sí? Aquí le vamos a dar forma de aquí y le vamos a dar alinear, miren, alinear a la izquierda. Ahí está, miren. Y luego le vamos a dar también distribuir horizontalmente. Ahí está, miren. Ahora le voy a dar clic acá, clic derecho, formato de control. Y le voy a decir que vincule esta celda, miren, y le doy a aceptar. Esta
Lo mismo, pero la de la par, ¿sí? Miren. Y por último, esta, formato de control, vincular a la celda acá y aceptar. Ahora sí lo voy a poner acá. Cuando seleccionemos el primero, perdón, vamos a agregarle desayuno como al combo, digámoslo así. En el segundo, almuerzo, miren. Vamos a darle acá. Y en el último sería cena, miren. Entonces, cuando yo seleccione aquí, ustedes no lo van a ver, pero aquí dice verdadero, 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 falso, 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 miren. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora ya tenemos todo listo, ¿sí? Y ahora vamos con aquello que va acá. Veamos. Con el total de gastos, ¿sí? Vamos a hacer uso de la función índice. Vamos a ver acá, ¿sí? Por ejemplo, Roatán es el primero. ¿Cuánto vale Roatán? Roatán vale 800, al igual que San Blas, miren. Entonces le voy a poner igual índice y le voy a decir la matriz, ¿cuál es? Destinos, miren. Ahí está, miren. El número de fila va a ser este y el número de columna sería la segunda, miren. Entonces, ¿ven? Ahí está. Esto, todo esto es dinero, miren. Ojo, le vamos a poner dinero. Pero aquí te necesitamos algo más. ¿Qué pasa? Tenemos que ver con cuántos días y con cuántas personas, ¿verdad que sí? Entonces, miren. Necesitamos multiplicar esto por el número de personas por el número de días. Miren. Y ahí está. Si van a Roatán una persona por un día, va a pagar 800. Si va por 2 días, 1600. Si va por 3, 2400. Pero si lleva a 2 personas, miren, ya se fijaron, chicos. ¿Sí? ¿Ya está fijado? ¿Sí? ¿Ok? Vamos con los gastos de alojamiento. ¿Sí? Esto está bien fácil. Miren, alojamiento. Igual. Sí, vamos a poner un sí. 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 Esta celda es igual a 2, miren, le vamos a habilitar este pago, miren, el de alojamiento, ¿ven? Y lo vamos a poner fijo, ¿sí? Si no es 2, o sea, obviamente, entonces que le ponga 0, miren, ¿ven? ¿Sí? Pero también este, lastimosamente, hay que multiplicarlo por quiénes. A ver, ¿por quiénes lo tenemos que multiplicar? Porque yo no le puedo cobrar $80 de alojamiento si son 5 personas, por ejemplo. Y más si es para 2 días, como lo tengo ahorita. ¿Qué necesito hacer? Multiplicar, mira, lo mismo. El número de personas por el número de días. Miren. ¿Vean? ¿Sí? 5 personas por 2 días es como que fueran, obviamente, individual 10 son 80. Por 10 son 800. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Vamos con el gasto de alojamiento. Y aquí quiero que no se me vayan a perder, ¿ok? Bueno, les muestro la fórmula acá para este. ¿Sí? Si hicieron todo esto como yo les dije, ¿sí? Aquí tenemos el monto, ¿ven? Lo mismo de alojamiento. Miren, miren qué pasa si yo le pongo sin alojamiento, miren. ¿Y con alojamiento? Sin alojamiento, con alojamiento.
Vale, muy bien. Vamos con gastos de alimentación. Aquí es donde se pone algo, no difícil, pero sí, la función es algo larga, así que ponga mucha atención. Vamos a poner un igual y vamos a necesitar un sí. Bueno, no un sí, un sí anidado. Miren. Sí, esta celda es igual a verdadero, verdadero. Aquí, como es una prueba lógica, ojo, lo de falso y verdadero no va entre comillas. Ojo, recuerden esto, no lo vayan a poner entre comillas porque si no, lo va a tomar como texto y no como valor lógico. Si D5 es verdadero, entonces estamos hablando del desayuno, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a tomar el desayuno, miren, y lo vamos a poner con F4, ¿sí? ¿Ok? Punto y coma, ¿sí? Y si no, es cero, miren, ¿sí? Y cerramos, ¿ven? Como aquí, y aquí nos va a hacer falta lo siguiente, el número de personas y el número de días, miren. Lo vamos a multiplicar por el número de personas por el número de días. Más. Miren. Ahora aquí ya está más fácil. Voy a copiar. Miren. Voy a copiar esto una vez. Ahora aquí ya no es de 15, sino que va a ser de 16. Miren. Y voy a evaluar lo mismo, pero aquí ya no es F. 92, aquí no va a ser F92, sino que tiene que ser F93, ¿miren? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy evaluando el almuerzo, el valor del almuerzo, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar todo eso por el número de personas y el número de días. Más, y lo vuelvo a hacer, ¿miren? De 15, de 16, ahora sería de 17. Y aquí ya no sería F92, sino que sería ni F93, sino que F94. Veamos. Ahí está, miren. ¿Sí? Igual, ¿ven? Y ahora le damos Enter. Miren. ¿Por qué dice cero ahí ahorita, Michael? Porque las casillas de desayuno, almuerzo y cena no No están. están marcadas. ¿Qué pasa si yo marco una? Le va a dar verdadero y se va a activar la fórmula. Exacto. Miren, para una persona vale 20. Uy, que vale 20. Vale, 20. Para dos, 40. Para 2 días, 80. Y así, miren. Si le pongo almuerzo. Exacto. Entonces eleva el aguinaldo al pobre Cristiano, Nancy. Miren, solo aquí para dos personas, para ir a Roatán, son $280 solo en alimentación y sin alojamiento, miren, y si le ponemos, y aquí ya terminamos nuestra primera parte, miren, seleccionamos estos tres, le damos autosuma. Ah, Nancy, ¿ya vio? Miren, 3.800 va a gastar por dos personas. 2 días en Roatán, miren. No, va, ese dinero mejor traté de comprar un carrito, ¿verdad? Mejor voy solito. Muy bien, miren. ¿Y ahora qué nos hace falta? Para finalizar, ¿qué nos hace falta? El IVA, miren. Vean, esto por el 13%, miren. Y al final, esto, miren. Autosuma, ¿ven? No podemos eliminar este valor, el valor de este solo de desbordamiento de I9. Vamos a ver. Bueno, lo voy a borrar mejor y voy a poner esto más esto. Ahí está. Entonces al final me da 4.294, Mansi. Va a ir solita. Mira si va solita. 1.073.50. ¿Qué le parece?
Me sale la mitad. Ah, ¿verdad que sí? Obvio, le va a salir la mitad. Preguntas, chicos. A 12 cuotas con el banco. Ah, bueno, dividámoslo. Sin intereses, mire, le va a tocar pagar 89 mensual, casi 90. ¿Sí? Pregunta, ahora lo que nos toca, miren, chicos, vamos a hacerle los siguientes cambios, ¿ven? Vamos a ocultar esto para que no se vea. ¿Cómo lo ocultamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo lo ocultamos? Poniéndole texto blanco. Texto blanco, sí, correcto. Miren, ahora lo voy a hacer en más pequeñito para que se vea y le vamos a dar un estilo rápido acá, sí, para que ustedes vean. Vean. A este le vamos a poner otro color porque es el de desembolso. Miren, ¿sí? Y ahora ya tenemos, miren, imagínense que ya no queremos, llevamos nuestra comida y nos vamos a ir a quedar donde un amigo. Mira, Nancy, 904 le queda todavía. ¿Ya? 904. Miren, si vamos al lago de Atitlán, miren, con unas 5 personas. Y vamos por 3 días. Uy. Miren cuánto se nos hace. Reduciendo costos. Y eso que es sin alojamiento, miren. Si le pongo con alojamiento y le pongo por lo menos desayuno y cena, 13.800. Pero son 5 personas, miren. Si ni se duerme cuando uno sale. Muy bien. Preguntas, chicos, ¿qué les pareció esta práctica? ¿Qué les ha parecido? ¿Puedes compartir la fórmula de gasto en pasajes? Sí, claro, no hay ningún problema. El gasto en pasajes está por aquí. Recuerden que esta tabla funciona porque tenemos estos dos elementos acá abajo, ¿ven? Miren, acuérdense. ¿Preguntas? Okay. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de alguna fórmula? No. La forma de la del alojamiento está fácil, ¿vean? Es el tipo de alojamiento y lo multiplicamos por quiénes. Por el número de personas y el número de días. ¿Sí? Pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Preguntas. El de gastos de alimentación, esa es la fórmula más larga, digámoslo así, que se pueda dar en este momento.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Oh. La del subtotal, recordemos, es una autosuma. Bueno, aquí es suma, ¿verdad? La del IVA es una multiplicación con el 13% y el total a cancelar es una suma. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Cayos Cochinos, Nazca, San Blas, La Merced, Corn Island. Ah, aquí este Corn Island hace falta una D. Nadie me dijo. ¿Sí? Hoy sí, ¿eh? Ahí estamos. Miren, ir a Corn Island. Está carito ustedes, solo para una persona, miren, con los tres tiempos, por, bueno, 847.50, está cariñoso, la verdad. Muy bien, chicos, preguntas, solamente quisiera preguntarles qué les ha parecido esta sesión. Por ahí, más o menos, así, algo así, lo llevábamos, miren. Sí. Veamos. Todo ¿Dudas? bien, me pareció bien porque le puede servir a uno en algún formulario que sea más fácil después trabajarlo. ¿Es correcto? Bueno, chicos, entonces me despido. Solamente voy a tomar la captura de la asistencia y recordar, miren, quiero ver, Dami está por acá. Antes de irme, les voy a robar un minutito más. Y también, quiero ver. Oh, ya se me fue. Quiero ver. Juan Ernesto y Nancy, ¿están por acá? Vaya, Dame sí. ok, Dami y Juan Ernesto, con los dos. Tengo ahí una situación y no sé si ustedes ya hicieron los laboratorios. Vaya, por ejemplo, Dami, me hace falta la semana 2, 3 y prácticamente Dami. Y no me ha hecho el examen de medio curso. Y Juan Ernesto, ah, hoy sí. Ya hoy sí, ya se puso el día, Juan. Ah, ¿verdad? ¿Alguien más que me deba? No, solamente usted, David. No sé qué me le ha pasado. Voy a, que se me había arruinado la máquina, pero voy a hacerlo ahora en la noche en mi casa para poder avanzar y Vaya, llegar porque hasta. sí, porque me debe la semana 2, 3 y el examen de medio curso. Sí, y no sé si. Si me le han llamado, porque realmente a estas alturas ya me le tendrían que haber llamado la atención. ¿No me le han llamado? No, Ok. pero me voy a poner al día antes que me llamen la atención. Vaya, ok. De ahí solamente tengo a Alejandra Mejía y a Walter, que no se me han terminado de poner al día con la semana 3. Walter, ¿qué me le ha pasado? Y ya empezó la semana 4, fíjense. La semana 3. ¿Cuál es la semana 3? La semana que hace poco terminamos, el jueves. Sección 3. Semana 3. Ah, quiero Por ver. favor, miren, vaya, Voy a por favor, yo revisar. les pido que revisen donde dice, les voy a mostrar pantalla. Donde ustedes vean que dice progreso, miren, aquí, ¿ven?
¿Sí? Progreso. Les voy a dar un tip. Aquí ustedes me van a ver que no tengo nada. Vaya, miren, la semana 1 es esta, miren. Dice 0 de 25. El número de arriba es el que interesa. Tiene que estar lo más cercano al número de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en el laboratorio 1 tengo 0 de 25, o sea, yo no he hecho nada. Revisen esto, miren. Y en el último son, tienen que tener las cuatro de 4. ¿Sí? Luego, en la semana 2, aquí tienen 12, de 0 de 12, tienen que estar por lo menos a 11 de 12. ¿Sí? Y todas estas, todas tienen que estar 3 de 3 para que lo hayan aprobado. Revisen ahí, por favor, oigan. Y aquí está la semana 3, miren. 4, 3, 4, 3, 5. 4, 3, 3, 3, 4. Y aquí es 0, 15 sobre 15. Entonces, tiene que ser en los números pequeños, ¿sí? En estos, tienen que tener por lo menos uno menos, ¿sí? Por favor, revísenme esto porque, y ojo, otra vez lo mismo. Para cada semana tienen que haber sobrepasado esta línea que dice 80% paz. Miren, si cada una de las semanas que usted tiene acá, desde la 1 hasta la 4, están por arriba de esta línea, no les voy a decir nada. Si el examen medio y el examen final están arriba de esta línea, no les voy a decir nada. Ya van a estar aprobados. Pero vayan a ver la línea de progreso, por favor, porque ya está en la última semana y solamente me hacen falta dos personas para pasar la semana 3 y nos quedamos con esta última. ¿Ok? Así que Sí, con gusto. les pido ahí de favor que se pongan al día. Les tomo la captura, permítanme. No, María creo que se conectó, ¿verdad? Pero creo que tuvo problemas y se nos fue. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, así que pasen feliz tarde. Y buen provecho y bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias. Piensen.